Hola chijunas y bienvenidos un día más al canal Dark Chiquenocho y a este capítulo 31 de Pokémon Edición Roja. Sí, tío, sí, bien. Bueno, ya que se va. Bueno, chicos, en el capítulo anterior conseguimos a uno de los legendarios, a Zapdos. Sí, lo que oís es en Zapdos. ¿Por qué? Porque somos los amos del universo y de este juego. Y nos falta un poco coger tres legendarios que ya cogeremos. Vamos a volver, ya así, yendo para allá, como podéis ver. A la mierda esta, ¿cómo se llama? Lo diría, a la central de energía. Porque allí está Electobuzz, que es un Pokémon que solo sale allí. Es único allí de este juego. O sea que tenemos que cogerlo allí, nos guste o no. Así que vamos a intentar pillarlo. Vamos para allá. Que no es que me haga mucha ilusión, pero bueno. Habrá que buscar ahí pelea hasta que salga, es lo malo. Pero tenemos que cogerlo, chicos, porque solo sale ahí. ¿Dónde está el bis aquí? A tope. ¡Bien! ¡Wow! Ahora ya está. Ya estamos aquí en la zona. A buscar a Electobuzz. ¡Electobuzz! Mándame ahí. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Venga, mordisco. Queremos a Electobuzz, ¿eh? Aquí sale Electobuzz. Míralo. ¡Joder! Pues al final, como lo coja ahora, sería un puntazo. Un detalle por esa. Vamos a sacar a Venusaur, que ya sabéis que contra esta gente aguanta bastante bien. Además está más o menos a su nivel. Placaje. Perfecto, no le quita mucho. Látigo cepa. Espero no. Bueno, vamos a ir placaje a placaje. Vale, venga, un placaje más. No me hagas un crítico, lo mates, que te conozco, eh. Venusaur, por favor, te lo pido. Vale, objeto. Superval. Venga, Electabuzz. 20, tío. 20 con papi. Vamos, 1, 2. ¡Sí! Ya tenemos a Electabuzz. ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Bien! Pues ala. Pokémon cogido. El que quería coger ha sido súper rápido, ¿eh? Creí que me iba a tardar por lo menos un rato en cogerlo. Pues vale. Electabuzz. ¡Bien! Ahí lo tenemos. Míralo. Suelen andar por las centrales eléctricas. Pero también me rodean y causan grandes apagones. Y tú bien. Anda, Electobuzz. ¿Cómo llamamos a este Pokémon, tío? Electobuzz, vamos a llamar. Voy a llamarlo Mono Electric. Porque parece un mono, tío. Mono. No sé si va a caber Electric, pero Electi, no, Elect. Se va a poner Electi, de eléctrico. Mono Electi. Es mono eléctrico, ¿vale? Pero mono Electi. A todo por culo, mono Electi. Que parece un mono, tío, amarillo. Hola, ¿qué tal? No, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿eh? Ya no. Aquí ya está todo pillado. Me puedo largar ya de aquí. Hemos cogido súper rápido el Pokémon que quería coger, ¿eh? Estoy flipando ahora mismo. Os juro que pensé que digo, vamos a tardar un rato bastante épico en coger a este Pokémon seguro. Y no, ha salido a la segunda pelea. Sí, segunda pelea, segundo combate de entrar aquí y ha salido. Joder, no me vais a dejar salir ni siquiera. Cago en la leche. Estamos por culo un rato. Ahora, bien, pues vamos a usar vuelo y vamos a ir a Ciudad Azafrán. Es nuestro siguiente objetivo, chicos. Lo que oís, Ciudad Azafrán. O sea, sé la ciudad que está en medio. Podemos ir desde Ciudad Celeste, por ejemplo. Vamos a curar. Curar. Vale, vale, vale. Vengámonos. Y pues tenemos que ir por aquí abajo. Vamos a Pokémon. No, tú no. Charizard corte. Vale. Y era todo recto por aquí. Bueno, no era por ahí, pero es por aquí. Nos metemos por aquí. Y recordáis que aquí esta gente nos decían que no nos dejaban pasar, pero que tenían sed, ¿no? Y ahora pone aquí este hombre y dice, ¡wow, chicos, estoy sediento! Dice, ¿me das esa bebida? Y tú, gracias, chaval, le da el agua fresca que compramos en otra ciudad, ¿vale? Que la compramos hace ya un montón de tiempo. Y ahora ya nos dejará pasar. Traigo, si quieres ir a Ciudad Azafrán, puedes pasar. Y tú, gracias, tío, compartiré esto con todos, con los otros guardias. Una botellita para compartir con los otros guardias, ¿en serio solo una, tío? Dice, oye, gracias por las bebidas. Tú, de nada, tío. Vale, chicos, hemos llegado a Ciudad Azafrán. Bien, bueno. Esta ciudad tiene varias cositas. Primero, especial la entera no vamos a poder porque está sitiada por el Team Rocket, ¿vale? El Team Rocket manda aquí en esta ciudad ahora mismo. No vamos a poder hacer mucho, básicamente. En esta ciudad también hay dos gimnasios, ¿eh? Dice, el jefe dice que invadirá esta ciudad. Ya está invadida, campeón. A ver.
Dice, Dojo Karate. Hay dos gimnasios, que es el primero es este y el segundo es este. Este, que está el tío del Team Rocket, no deja pasar, como podéis ver, es el líder del gimnasio Pokémon de la ciudad Azafrán, Sabrina. Maestra de los Pokémon psíquicos, perfecto. Como decía, este no nos deja pasar hasta que no terminemos lo que hay que hacer aquí, que ahora os lo explicaré. Dice, ¡fuera del camino! Bien. En lugar de pararme aquí a hablar con la gente y tal, lo que debería hacer es lo que tengo que hacer. Dice, ¡au! ¡Cuidado por donde caminas! Y tú, sí, tío, sí. Voy a entrar en la tienda. Dice, revivir es caro, pero revive a los Pokémon debilitados. Ya lo sé, tía. Dice, Max Repeler dura más que el Super Repeler en cuanto a mantener lejos a los Pokémon débiles. Y tú, bueno, tío, luego. A ver, ¿qué vendes tú? Me imagino que el Max Repeler, ¿verdad? Super Poción. Hiper Poción, o sea, Super Ball, perdón. Hiper Poción, Max Repeler, obviamente, Cuerda Huida, Cura Total, Revivir. A ver, voy a comprar unas cuantas Super Ball más, que ya he gastado unas cuantas. Voy a comprar 20. Perfecto, vamos a comprar Cura Total, unas cuantas también. ¿Por qué no? Sí, porque siempre me revientan a los Pokémon, así que con esto tenemos curados Pokémon de por vida. Y revivir, vamos a comprar 5, por ejemplo. Y ya está. Me quedo sin pasta casi, pero bueno. Hasta luego. Para revivir los Pokémon que me maten, por si nos coge para ahí, pero no tiene que venir hasta aquí a curar, me refiero. ¿Esto qué es? Dice, pista entrenadores, cura total, cura todo malestar, cura el sueño y dos quemaduras. Cuesta un poco más, pero merece la pena. O sea que ahora mismo he comprado el cura total para curar los estados alterados, ¿no? Voy a entrar aquí, ¿esto qué es? Casa del señor psíquico. ¡Hala! ¿Qué tal, tío? Dice, alto, no digas nada. ¿Querías esto? ¿Dar recibió MT-29? No, la verdad es que no, pero gracias. Psíquico, dice, puede reducir las habilidades especiales de objetivo. Muy bien. Se me ha dado la MT que me enseña psíquico, que me da bastante igual ahora mismo. Por aquí pues, no salimos de la ciudad. Dice, con Shield bajo control, podemos explorar a los Pokémon de todo el mundo. Ja, 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 lo pongo yo, pero mola. Centro Pokémon. Este es el señor que siempre está en todos los centros Pokémon, en el mismo sitio. Te sería estupendo que el alto mando viniera y machacara al Team Rocket. No pasa nada, tío, ya estoy yo aquí. Lo voy a machacar ahora. Dice, la velocidad de crecimiento de los Pokémon varía de una especie a otra. ¿Y tú qué? Dice, Silvia es muy famosa, por eso el Team Rocket tiene tanto interés en ella. Y tú, vale. Pues vale. ¿Cómo va la cosa? Objetos. Vamos a soltar. He tirado unas cuantas MTs antes de empezar el capítulo, ¿vale? Y vamos a dejar algunas cosillas. Dejar. Quiero dejar. Mata pueblo, no supercaña, no ultra, me la quedo. Maxi revivir. Me la quedo. Antiparálisis. Vamos a dejar los 22. Y os preguntaréis por qué. Porque llevo el cura total, más que nada. Cura total, 20, revivir 5, MT-21 vamos a dejar. Y ya está, vámonos. ¡Hala! He curado, no sé, voy a curar por si acaso, pero vamos, qué tontería, pero bueno, por si acaso, yo qué sé, por si. Pues esto está inspeccionado, nos queda esta calle de la ciudad solo. Dice, pistas entrenador, la nueva Super Ball ofrece una mayor velocidad de captura, no me digas. Pruébalo con esos Pokémon tan difíciles de atrapar. Ya, si tengo Super Ball, ya está usando. Hola. Si ser malo me hace sentir tan vivo. Claro. Bueno, aquí es donde tenemos que ir. Ronquido. Está dormido. Está durmiendo la siesta. Qué guay. Aquí es donde tenemos que venir. Edificio Oficinas de Silph es nuestro objetivo. Pero antes de entrar ahí tenemos otro objetivo, que es ir al primer gimnasio. Sí, hay dos gimnasios, ¿recordáis? Está este y está este, ¿no? Pues vamos a reventar este primer gimnasio que podemos entrar, ¿veis? Está la puerta, que no está un tío como ahí. Y este no es el gimnasio oficial, es decir, si ganamos aquí no nos van a dar una medalla, pero sí nos van a dar un Pokémon, ¿vale? Tipo lucha, que este gimnasio es de tipo lucha. Y nos van a dar a elegir al final, cuando ganemos, entre el Hitmonchan y Hitmonlee. Y aquí hay un huevo de entrenadores. Bueno, María. ¡Oh, Dios!
Dice, no puedes entrar en nuestro dojo karate. Y tú, que no, de qué, tío. Cago en la leche. Mira, los karateka quieren luchar. Y tú, venga. Machop. Hola, ¿qué tal? No risco. Hasta luego, Machop. Siguiente, por favor. Un monkey. Venga. Son tipo lucha, o sea, van a salir por los tipo luchas. Monkey, mordisco, hasta luego. Y qué más, venga, va a utilizar un primer. Vale, la evolución de monkey. Venga, mordisco. Hasta luego, nos vemos. ¡Uf! ¡Me rindo! Y tú, ok. Nada, tío, destrozado, ¿verdad? Dice, los mejores luchadores se entrenan aquí. Y tú, ok. Otro. Oh, no, me ataca. Dicen que eres bueno. Demuéstralo. Vale, te voy a demostrar, tío. ¿Quién vas a mandar? Obviamente, tipo lucha, así es que... ¡Mordisco! Hasta luego, ¿y ahora qué? ¡Oh, Machoke! ¡La evolución! ¡Qué bien! A ver... Machoke... Tiene cara de imbécil, os lo juro. Cada vez que lo veo, tío, es que tiene cara de imbécil, por Dios. ¡Pobre Machoke! Tiene cara de imbécil, tío, animalito. Me da pena. Nivel 57, nuestro amigo ya la 2, a tope. Ya lo venció karateka. Dice, juez, pum, punto. Destrozado, tío, ¿qué me estás contando? Nuestro maestro es karateka profesional. Y tú, vale. No me asusta nada. Rompo cosas para entrenarme. Tú, ¿y a mí qué me importa, tío? Puto loco. Un primer, venga. Mordisco. Hasta luego. Y gané. Y este dice, ¡auch! ¡Me fallaron mis torpes dedos! Tú, ¿y a mí qué me cuentas, tío? Solo nos asustan los poderes psíquicos. Ok. Y último entrenador, ahora vamos a curar y después nos metemos a señor líder que está ahí delante. Dice, ¡quítate los zapatos! Tú, ¿me estás contando, tío? Tres Pokémon, venga, Monkey, ¿por qué no? Piezas fácil, ¿no? Ahora sacarás a Primark, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Ah, no, otro Monkey. Bueno, pues nada. Pero sacará la evolución, no creo que saque tres Monkeys, ¿no? Ahí está, ¿veis? Sabía yo que iba a sacar a Primark en algún momento. No quiero cambiar, tío. Primer, ¡nie! Hasta luego. Murió. ¡Me rindo! Tú, claro, tío. Normal, destrozado, loco. Espera a ver a nuestro maestro. Yo soy un asco comparado con él. Pues tu maestro lo voy a reventar, ya verás. Pero antes voy a curar, que he gastado mucho mordisco. ¿Dónde estaba el centro Pokémon? ¿Por aquí era, no? No. Aquí es la tienda. El centro Pokémon estaba... ¿Por aquí abajo? ¿Dónde estaba el centro Pokémon, tío? Aquí. Perfecto. Maravilloso. A ver, vamos a partirle el orto a este hombre. ¿Qué pasa, tío? Dice, ¡soy el maestro karateka y aquí soy el líder! ¿Y tú, de a mí qué, tío? ¿Quieres desafiarme? Bueno, desafiarnos, no tendremos piedad. Si yo me he cargado todo tu gimnasio, faltas tú. Y el tío, ¡fua! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces moviendo la mano y haciéndome fuá? A que te meto una guanta. ¿Dos Pokémon solo? ¿Creí que te iba a sacar más? Pero bueno, va a sacar a los que me va a dejar elegir ahora. Un Hitmonlee y un Hitmonchan, ¿vale? ¡Hitmonlee! Mordisco. Hasta luego, Hitmonlee, que mola un huevo, por cierto, está chulo. Y ahora va a sacar a Hitmonchan, supongo. Va a utilizar a Hitmonchan, exacto. Ah, no, con mi amigo ya dos. Mira a Hitmonchan, cómo mola. Me encanta Hitmonchan, tío. Mordisco. Hasta luego, Hitmonchan. ¡Ah, está vivo! Sobrevivido, no me lo puedo creer. Pues otro mordisco. Hasta luego, Hitmonchan. Y un líder de gimnasio menos. ¡Fua! ¡Ya! ¡Derrotado! Sí, tío, te he derrotado. Es lo que hay. Dice, pues sí, he perdido. Pero te suplico que no te lleves nuestro emblema como trofeo, ¿vale? Dice, a cambio te daré una valiosa y fuerte... Bueno, un valioso y fuerte Pokémon, ¿vale? Elige el que quieras. Y yo, vale. El de la derecha, si no recuerdo mal, es Hitmonchan. Este es Hitmonlee y este es Hitmonchan, que es el que quiero coger. Ahí está Hitmonchan. ¡Bien! ¿Quieres el super puñetazo de Hitmonchan? Sí. Dar obtuvo a Hitmonchan. ¿Quieres darle un mote a Hitmonchan? Sí. Lo vamos a llamar Rocky, el boxeador. El otro hay que cogerlo con comandos, como ya habréis adivinado. El Hitmonlee, me refiero.
Ya lo haremos, no hay prisa. Rocky, maravilloso. No tiene sitio para más Pokémon. Rocky fue enviado a la caja Pokémon, vale. 5 del PC, maravilloso. ¿Puedo coger esta así de Strangis? No. Pero no sea tan avaricioso. Joder, tío, quería Gimbaldi también. Malas personas. Vale, chicos, pues... Gimnasio 1 de 2 de Ciudad Azafrán hecho. Aunque este no da medalla, pero me da el Pokémon. Este de aquí sí me da la medalla, que es la ciudad de medalla Pantano. La sexta medalla, ¿verdad? Sí, la sexta medalla. Perfecto. Vale, pues ahora nuestro objetivo es entrar en la casa esta, en el edificio, más bien, porque esto es un edificio de 11 plantas. Y cargarnos al Team Rocket otra vez, para no variar. Pero antes vamos a curar. Cargando al Team Rocket, tenemos que luchar también contra nuestro rival otra vez en ese edificio. Y ahí nos van a dar a Lapras también, que yo recuerde. Perfecto. Pues era entrar aquí y liarnos a hostia. ¿Cuánto queda de capítulo? No vaya a ser que vaya a pitar ya y... Quedan 3 minuticos. Vamos a dejar por aquí, sí. Porque es que si entro ahí se va a liar. Prefiero dejarlo para el siguiente capítulo entero, ¿verdad? Mejor, aunque este dure 3 minutos menos. Pues nada más, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Y en el siguiente capítulo pues nos metemos aquí en este edificio a cargarnos al Team Rocket de nuevo. Sí, lo que veis, a cargarnos al Team Rocket de nuevo. El famoso Team Rocket, sí, tío, sí. Así que nada más, chicos, venga, los chicos, se despide este capítulo 31, si no recuerdo mal, o así, de Pokémon Edición Roja. Y como siempre, os ha gustado, por el favorito, si suscribiros, siguiente capítulo, pues terminamos de completar la ciudad Azafrán, al menos lo que es la parte del edificio este que tiene dominado el Team Rocket, y si da tiempo iremos a hacer el gimnasio, pero bueno, ya veremos. Hasta el próximo. Adiós, chicos.